Muy buenas tardes a todos los que nos siguen desde Europa. Buenos días a los que nos sirven, a los que nos siguen desde Iberoamérica. Soy Manuel Mostaza, director de Asuntos Públicos de Atrevia, y comenzamos este programa especial de claves para el análisis de nuestras píldoras de conocimiento, marcada por la máxima actualidad, marcada por la invasión, la agresión que tuvo lugar la semana pasada de Rusia sobre Ucrania, una cosa que no se veía entre dos estados soberanos en Europa desde hace mucho tiempo. Y para analizarlo contamos con tres personas que yo creo que son del máximo interés y a las que le doy las gracias porque han hecho un hueco en sus agendas para estar aquí con nosotros esta tarde. Vamos a hacer un programa que va a ser ágil, va a ser rápido. Intentaremos acabar en 45 minutos. Así que sin más, voy a presentar a la primera persona que interviene, Juan Luis Cebrián, académico, presidente de honor y fundador del diario El País y senior advisor de Atrevia. Juan Luis va a centrar su intervención en conocer esta dinámica global, digamos, del mundo en cambio, ¿no? Este mundo que empezó a cambiar en 1989 y que en esta segunda década del siglo XXI avanza por derroteros que no imaginábamos, ¿no? El otro día The Atlantic hacía un reportaje diciendo los chicos malos están ganando. Nos gustaría conocer, Juan Luis, ¿cuáles son tus reflexiones sobre lo que está pasando desde la semana pasada, antes, lo que puede pasar con esta invasión Rusia sobre Ucrania? Gracias por estar aquí, Juan Luis, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias. Procuraré ser breve para dar tiempo al diálogo. Bueno, a mí lo que verdaderamente, en primer lugar, creo que hay que hacer es condenar sin paliativos la invasión por parte de tropas rusas de un país como Ucrania y lamentar y la pérdida de vidas humanas y bienes materiales y mostrar nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano. Dicho esto, lo que creo que tenemos que saber es que es fácil predecir cómo comienza una guerra, pero nunca sabemos cómo terminan las guerras. Y lo que yo estoy convencido es que esta guerra, porque es ya definitivamente una guerra y no una operación militar como Putin la había descrito simplemente, esta guerra va a hacer que después el mundo sea completamente diferente. No va a ser cambiado por la guerra, porque estaba cambiando ya, pero la guerra va a definir la frontera respecto a lo que era el mundo de la posguerra fría, después de la caída del muro de Berlín, y lo que es el mundo que viene, que va a ser un mundo mucho más complicado, que no imaginamos cómo se va a organizar, y en el que definitivamente las instituciones actuales no valen en su actual configuración. Hay un problema fundamental, y es que en el mundo de la globalización es imposible que sea gobernado por el Estado-Nación y con estructuras que vienen de hace dos siglos y que se referían precisamente a la organización de la democracia representativa dentro de diversos Estados-Nación, con la representación o la defensa de valores humanos que todos los que pertenecemos a esa cultura, a esa sociedad, compartimos. Después de la caída del muro de Berlín, hubo un poco la sensación de que podía existir un mundo unipolar con el fin de la historia y en el que la Pax Americana gobernara las relaciones internacionales. Esto ya se había acabado, pero se ha acabado definitivamente con los sucesos que están ocurriendo en el este de Europa, independientemente de cuál sea su solución definitiva, ¿no? Y creo que esto es algo que no debemos perder de vista, porque la solución va a venir de algunos países que en este momento no están directamente implicados. Y desde luego
va a contar con la colaboración inexcusable de China si se quiere llegar a un acuerdo. Hay que tener en cuenta que algunas de las excusas o razones que los partidarios de Putin exhiben tienen algún fundamento histórico. Rusia no es el único país que ha realizado invasiones que vulneran el derecho internacional. Estados Unidos llevó a cabo algunas cuantas de ellas y en algunos países, además, que en principio no afectaban a su seguridad territorial, como República Dominicana en el año 63, por ejemplo, ¿no? Pero hemos tenido la intervención de las tropas de la OTAN en la antigua Yugoslavia, la generación de países nuevos apoyados por la OTAN, algunos no reconocidos todavía por España, como Kosovo, en función de los intereses de determinados países europeos, en donde Alemania pues representaba una influencia grande. Y en definitiva, lo que pasa es que el mundo, que ha venido funcionando un poco bajo los parámetros de la paz de Westfalia y los diversos conciertos internacionales que a partir de ahí se produjeron, y por último, de acuerdo con los resultados de la Segunda Guerra Mundial, en donde la entonces Unión Soviética y Estados Unidos en cierta medida se repartieron el mundo y las influencias, eso se ha acabado. Entonces, creo que es muy interesante poner de relieve, primero, la democracia liberal está en crisis prácticamente en todos los países en donde todavía reina, y la pandemia ha producido efectos autoritarios en prácticamente todos los países, y yo no cantaría tanta victoria como se dice ahora, que finalmente Putin ha conseguido lo que no quería, que es la Unión Europea, puesto que se está poniendo de relieve la solidaridad humana por parte de los gobernantes europeos, pero también la ineficacia de las instituciones europeas en muchos aspectos. Desde mi punto de vista, ha habido falta de razonamiento a la hora de establecer las políticas de extensión de la OTAN hacia el este europeo. La OTAN era una alianza que en realidad constituía un conjunto de países liderados por los Estados Unidos después de la Guerra Mundial. Hay que decir que fue la primera alianza que en tiempos de paz estableció los Estados Unidos, y era fundamentalmente para confrontar con la Unión Soviética. Y hay que decir que la OTAN ha llevado a cabo una expansión bajo el pretexto de defender los principios de la democracia liberal hacia las fronteras rusas, que ha sido vista por Rusia, y de acuerdo con lo que la historia rusa nos enseña, como una amenaza a la seguridad de la propia Rusia, ¿no? Esto no disculpa para nada las barbaridades y crímenes cometidas por Putin, pero pone de relieve la insuficiencia de las políticas estratégicas de Europa. Alguien tan poco sospechoso como Henry Kissinger ha explicado numerosas veces que que ningún gobierno ruso permitiría tener una alianza militar del género de la OTAN instalada a menos de 400 kilómetros de Moscú. Pero también ha sucedido otra cosa, fruto de la política en cierta medida también europea y sobre todo estadounidense, que ha sido el retorno de la alianza china con Rusia, después de los esfuerzos que costó a la diplomacia occidental y de los Estados Unidos el separarla precisamente. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de este conflicto? Aparte de las horribles consecuencias económicas y las consecuencias en vidas humanas y del desastre para una ciudad como Kiev y un país como Ucrania. Bueno, en primer lugar, dependerá de cómo acabe el conflicto, pero Putin no necesariamente va a salir fortalecido si el conflicto dura, si hay pérdidas humanas entre sus tropas y si decae un poco el apoyo que él tenía entre la población rusa. La población rusa no protestó, todo lo contrario, le homenajeó con la ocupación de Crimea, y sin embargo ahora hemos visto grandes manifestaciones contrarias al régimen de Putin.
La otra cuestión es hasta qué punto China puede ser utilizada como un vehículo de acuerdo. Es muy interesante ver lo que ha sucedido en el Consejo de Seguridad de la ONU por varias razones. Primero, porque pone de relieve que es imposible que las Naciones Unidas funcionen como funcionan cuando resulta que el país invasor y agresor es el que preside el Consejo de Seguridad. Segundo, porque nadie votó a favor de Rusia y hubo tres países que votaron la abstención. Un país teóricamente de la órbita occidental, India. Rusia es el primer exportador de armas hacia India, que está padeciendo en estos momentos también tensiones antidemocráticas muy serias. Otro país fue China. Vuelvo a decir que China ha sido recientemente el aliado fundamental de Rusia. Y por último, los Emiratos Árabes Unidos, que se me escapan las razones, aunque probablemente hayan sido para no dejar en solitario a los otros dos, ¿no? Tenemos un mundo con más de 7.000 millones de habitantes, en donde el eurocentrismo y la unipolaridad americana no pueden seguir perviviendo, se pongan como se pongan los Estados Unidos. Y Europa tiene que jugar un papel real que puede servir de equilibrio, además, en la confrontación entre los Estados Unidos y China. Pero para ello tiene que fortalecer sus instituciones y su liderazgo político, cosa que hemos visto en declive en los últimos años. Es decir, que al margen de cómo y cuándo se llegue al alto el fuego en Ucrania, y ojalá sea pronto, y se salven vidas humanas y bienes materiales, la cuestión fundamental es saber cómo se va a gobernar el mundo en el futuro, cuál va a ser el nuevo orden mundial, en el que además, y lo estamos viendo por la guerra cibernética, el tema de los avances tecnológicos es fundamental. Esta es la primera guerra en la que los que la están padeciendo se está dirigiendo al mundo globalmente a través de WhatsApp y a través de los teléfonos móviles. Y es asombroso cómo en una ciudad asediada como Kiev funciona el Wi-Fi mucho mejor a veces que en muchas ciudades europeas que no tienen ningún problema de ese género. Lo que quiero poner de relieve con esto es que vamos hacia una organización multilateral del mundo que no puede dividirse más entre buenos y malos. Todos somos buenos y luego hay algunos cuantos malos y hay unos que son peores que otros. Pero el mundo bipolar ha desaparecido y lo que tenemos que hacer es esforzarnos en dos cosas. En primer lugar, en parar esta guerra cuanto antes. Y para parar la guerra tienen que hacer concesiones las dos partes que están en guerra necesariamente. En segundo lugar, reconocer los errores que tuvimos. Una agresión similar a la que padece a la que inicialmente padeció Ucrania la tuvo primero Georgia y prácticamente Occidente no hizo nada. Luego vimos la anexión de Crimea y prácticamente no hubo más que unas sanciones nominales, económicas respecto a la acción rusa. Y hemos visto la desunión europea en muchísimos aspectos durante la pandemia e incluso las dudas todavía, debido a razones económicas, de algunos estados respecto a la fortaleza o la agudeza que tenemos que tener. Bueno, yo creo que el debate está abierto. Creo que no vamos a poder predecir cómo va a ser el mundo del futuro, pero no es un mundo en el que la Pax Americana se establezca y sí es un mundo en el que las grandes potencias van a mantener todavía zonas de influencia y además tienen que ponerse de acuerdo en las condiciones necesarias y suficientes para el mantenimiento de la paz. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Luis. Le voy a dar la palabra ahora, está conmigo en el estudio de Atrevia, Antonio Fernández Galiano, buenas tardes. Buenas tardes. Antonio Fernández Galiano, muchos de ustedes lo conocerán, ha sido presidente y consejero delegado de Unidad Editorial, castellano manchego de vocación universal. Le voy a preguntar, Antonio, por este neoimperialismo que parece haber detrás de lo que Putin está planteando y también una reflexión en qué medida
En los años finales de los 80, la perestroika, la glasnost, no fueron una ocasión perdida para atraer a Rusia estas dos almas tradicionales rusas, ¿no? El alma eslava, el alma occidental, para atraer a Rusia hacia el mundo occidental. Tienes la palabra, Antonio. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Manu. Buenas tardes. En primer lugar, quiero sumarme a lo que ha dicho Juan Luis. Es decir, yo pienso que esta es una guerra repulsiva. Creo que el comportamiento de personajes iluminados como Putin, pues, no está justificado. Creo que se están pagando con vidas humanas y lo que hay que pedir es que esto cese cuanto antes. No obstante, y estamos aquí para dar claves para el análisis, sí me gustaría aportar algunas claves que nos puedan hacer entender mejor qué es lo que está pasando. Por eso pienso que la situación que vive Europa no es nueva, tiene sin duda antecedentes remotos y no tan remotos. La resolución de un conflicto territorial a través de la guerra viene a ser la pauta a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, nunca antes habíamos asistido a un conflicto global, y no resulta disparatado hablar de una guerra mundial o del riesgo de una guerra mundial, y de nuevo con Europa como teatro de operaciones, en el que el riesgo de la utilización de material nuclear, pues es un hecho y es evidente. Si así fuera, estaríamos hablando de la destrucción de una parte importante de nuestro planeta con unos plazos de reconstrucción sencillamente inconcebibles. Por lo tanto, no estamos hablando de una cuestión menor. No obstante, la necedad muchas veces nos lleva a olvidar la historia, cuando gran parte de estas cuestiones, sin duda, si no encuentran una respuesta, sí nos dan muchas pistas en relación a la misma. Hay acontecimientos más o menos recientes en los que muchos ven un cierto paralelismo con la situación que vivimos, porque las ansias imperialistas no han sido, ni mucho menos, exclusivas de los rusos. En los últimos 2 siglos largos hemos padecido en Europa guerras devastadoras, inspiradas en el afán anexionista, en ocasiones también por parte de iluminados, digo también porque no le falta ese rasgo a Putin, Napoleón, Hitler. Lo más reciente que conocemos, pues sucedió en lo que desembocó en una gran guerra, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En marzo del año 38, Alemania se anexionó a Austria y en septiembre del mismo año los Sudetes. Si bien en este caso la anexión fue precedida por un acuerdo entre el Führer y el primer ministro británico, Lord Chamberlain. Después vino lo que vino. Paralelismos al margen, Rusia, que tiene sus orígenes remotos en Ucrania, precisamente. De hecho, Ruskiev fue una federación de tribus eslavas entre los siglos IX y XIII que llegó a extenderse desde el mar Báltico al mar Negro. Rusia, digo, tiene una tradición expansionista e imperial que ha caracterizado su historia. Y eso, sin duda, tiene su peso. Por no remontarnos mucho en el tiempo, baste decir que la expansión rusa durante los siglos XVIII y XIX fue sencillamente espectacular, llegando a ocupar territorios incluso en el continente americano. No solo Alaska, que luego fue vendido a los Estados Unidos, también tuvo territorios en California, también en el archipiélago de las Islas Hawái. En fin, la expansión de Rusia fue espectacular. Además, en el siglo XIX conquistó Finlandia y lo que hoy es Moldavia. Tras la Revolución Rusa de comienzos del siglo XX y el nacimiento de la Unión Soviética, muchos de esos territorios del Imperio Ruso consiguieron el estatus de repúblicas pertenecientes a la Federación, que cuando se desintegró, a partir del año 89, pasaron a ser estados independientes, fragmentando así de forma drástica y dramática para los rusos el territorio del antiguo Imperio Ruso. Y esos hechos están ahí. Posteriormente, los acontecimientos más recientes tras la caída del Muro de Berlín están en la cabeza de todos.
las líneas rojas trazadas por la Conferencia de Yalta en el año 1945 pues saltan por los aires, y así también los sueños imperiales rusos, que tuvieron su máxima expresión paradójicamente durante la existencia de la Unión Soviética. Conociendo la historia, no era razonable de ninguna manera que los rusos perdieran su genética imperialista. Así hemos visto cómo los rusos han subordinado a Bielorrusia, lo ha explicado Juan Luis, han atacado Georgia, creando un estado títere, Osetia, han dado pasos en Asia Central, han ocupado Crimea. Es decir, los hechos demuestran que no renuncian a sus sueños imperiales. El sometimiento de Ucrania, de una forma u otra, ¿satisfará las ambiciones de Putin? De ninguna forma. Señalaba acertadamente Josep Piqué el pasado sábado en un artículo de prensa que deberemos estar muy atentos a una de las grandes preocupaciones de la OTAN, que es el llamado corredor de Suwalki, que conecta la ciudad de Kaliningrado con Bielorrusia. Kaliningrado es una ciudad muy peculiar, es una ciudad que da al Báltico y está en un territorio absolutamente aislado entre Bielorrusia y Polonia. Y no tiene conexión, es un poco como el condado de Treviño, para entendernos, no tiene conexión directa por tierra, ¿no?, con Rusia. Por lo tanto, para Rusia tiene todo el interés del mundo ese corredor que uniría Kaliningrado con Bielorrusia. ¿Por qué? Porque eso significaría el control del Báltico, pero para la OTAN y para Europa Occidental supondría el aislamiento de las repúblicas bálticas. Si esa franja fuera ocupada, vamos, podemos dar por seguro, si no podemos darlo ya, que las siguientes fichas del dominó en caer serían claramente las repúblicas bálticas. Y esto permitiría ir reconstruyendo ese imperio territorial que tenía Rusia, que luego tuvo la Unión Soviética, cuyo zar ahora sería, de ese imperio, sería Vladimir Putin. Pero, y la pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo de la noche a la mañana nos vemos envueltos en un conflicto que amenaza nuestra identidad como europeos, nuestras economías y hasta nuestras vidas? Seguramente la respuesta es que no ha sucedido de la noche a la mañana, lo que nos tiene que llevar al momento también de hacer una cierta autocrítica y analizar los pasos que Europa ha dado en los últimos 31 años desde la caída del muro de Berlín. Y aquí voy a coincidir, en cierto modo, con las afirmaciones y el análisis brillante, por cierto, que ha hecho Juan Luis Cebrián. Con la desaparición de la Unión Soviética se abrió una oportunidad, y yo lo creo así, una oportunidad real para Europa, que sinceramente creo que no se ha sabido aprovechar. Europa ha preferido no pensar en Europa y confiar en su protector americano, que también ha cometido sus desmanes, como también se ha dicho aquí. Rusia es la nación más grande de Europa. Comparte cultura, religión e historia con el continente. Y se pudieron mover las fichas para buscar un encuentro, pero se hizo todo lo contrario. En lugar de generar confianza, se generó desconfianza. Se ignoraron los acuerdos implícitos entre Estados Unidos y los sucesivos líderes rusos desde la caída del muro, Gorbachev y Yeltsin, en virtud de los cuales la OTAN se mantendría a una prudencial distancia, lo cual ha tenido su impacto también en los movimientos rusos de los últimos años. Pero, además, en 2013, y en una de las iniciativas que yo creo que Putin lleva más marcada a fuego en su ánimo, la Unión Europea promovió en Ucrania el famoso Euromaidán, determinando un cambio de rumbo en el alineamiento prorruso de Ucrania, que a partir de entonces quiso ser parte del bloque occidental. Eso Putin no lo olvida y en su fuero interno se siente legitimado. No hay legitimación posible, por supuesto, pero se siente legitimado para hacer lo que está haciendo ahora. Durante todo este tiempo se puede decir que la Unión Europea ha estado tocando el violón, y perdónenme la expresión, siempre confiando en su peculiar primo de Zumosol, mientras que Rusia se ha ido armando de razones. Y lo que es peor, se ha acabado echando en brazos de China, que va a ser, como también se ha dicho, un actor principal en la resolución de cualquier conflicto que en términos geopolíticos se plantee.
Ese alejamiento de Europa en términos geopolíticos y económicos nos lleva hoy a una situación imposible. Y veremos en qué termina todo esto. Muchísimas gracias, Antonio, por tu reflexión. Nos queda ahora la última persona que va a intervenir, a la que le ruego pues también concisión y brevedad, por si nos da tiempo para luego hacer alguna pregunta. Mira Milosevic, buenas tardes. Mira es investigadora principal del Instituto Elcano para Rusia y para Europa del Este. Es autora, entre otros libros, de La breve historia de la Revolución Rusa, uno de cuyos últimos capítulos adelantaba lo que está ocurriendo ahora. Yo creo que Mira es una de los mayores expertos que tenemos hoy en España sobre el mundo ruso y sobre la realidad de los países eslavos. Así que, sin más, Mira, muchas gracias por habernos hecho un hueco esta tarde. Tienes la palabra. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra invitación. Ante todo, me uno a la condena del ilegal, ilegítimo, injustificable ataque de Rusia a Ucrania. También quiero expresar que respeto mucho a los rusos que se han manifestado en contra de este ataque y que más de 2.000 personas han sido detenidas en Rusia por manifestarse en contra de esta guerra. Ante todo, yo quiero constatar aquí que ya se han destacado en dos previas intervenciones las raíces históricas de esta actitud de Rusia. Quiero constatar, ante todo, que Rusia ha pasado de este descontento pasivo al revisionismo activo. Ha pasado del objetivo de influir en la política exterior de Ucrania después de la anexión de Crimea y el apoyo militar, político y económico a sus proxies, a los rebeldes prorrusos en la región de Donbass, a la decisión y el objetivo de invadir a Ucrania y posiblemente de sustituir el actual gobierno de Ucrania, imponer uno prorruso o, en un escenario peor aún, acabar, digamos, con Ucrania como Estado independiente. Rusia se considera una gran potencia y, por lo tanto, se considera con derecho de mantener las zonas de influencia a las que no va a renunciar y, de hecho, hasta ahora, desde la llegada de Vladimir Putin al poder en el año 2000, Rusia prácticamente había bloqueado la ampliación de la OTAN hacia sus fronteras a partir del año 2008, a partir de la guerra en Georgia, y creando estos conflictos mal llamados conflictos congelados que prácticamente impiden a estos países ser candidatos a entrar a la Unión Europea o Alianza Atlántica por el hecho de que no controlan sus fronteras. El objetivo de Rusia no es solo en este caso, ya en esta guerra, no es solo controlar a Ucrania, no es solo impedir la entrada de Ucrania en la Alianza Atlántica o su acercamiento con el Occidente. El objetivo de Rusia, y eso se ve claramente, es reconfigurar el orden europeo de seguridad. Estratégicamente, en términos estratégicos, sobre la posibilidad, digamos, de encajar a Rusia en un orden europeo de seguridad sin que Rusia influya demasiado, digamos, en la independencia y en la soberanía de los estados que forman parte de este orden. Esta es la cuestión y lo que se ha demostrado hasta ahora. Los países que formaban parte o del Pacto de Varsovia o de la Unión Soviética por ahora no han sido atacados justo por su permanencia en la Alianza Atlántica. Yo aquí también quiero subrayar dos cosas más. Una es que estoy de acuerdo con este análisis de que, sobre todo, que Occidente no ha tenido una clara estrategia hacia Rusia. Los cinco principios guía de la política exterior de la Unión Europea hacia la Unión, hacia Rusia, no son una estrategia, son principios que básicamente se basan en dos elementos. Uno es diálogo y otro es disuasión, pero esto no es una estrategia. Tampoco ha sido una estrategia
la disuasión que Occidente en conjunto, la Unión Europea, los Estados Unidos y la OTAN han optado desde el principio de esta crisis, que ha optado por tres tipos de disuasión: por la disuasión convencional, la disuasión por castigo, que se dijo que si Rusia ataca a Ucrania, Occidente va a responder con una serie de sanciones económicas hasta ahora nunca vistas. La segunda disuasión ha sido una contradisuasión, más bien porque los occidentales desde el principio habían dicho que no van a intervenir militarmente en este conflicto, por razones obvias, porque se provocaría una tercera guerra mundial o una guerra nuclear. Pero yo creo que descartar de entrada tan públicamente esta posibilidad dio alas a los planes del Kremlin. Y tercera disuasión, tercer tipo de disuasión ha sido una novedad en este conflicto, que es la disuasión por revelación. La disuasión por revelación ha sido esta continua información de la Casa Blanca, que se ha basado en informes de inteligencia, de que nos anunciaba prácticamente desde finales de noviembre de que en pocos días Rusia iba a invadir a Ucrania. Tanto que empezaron a bromear con este tipo de afirmaciones, pero esta disuasión por revelación, aunque ha dado ahora razón a los Estados Unidos y a la credibilidad a los servicios de inteligencia estadounidenses, no ha conseguido impedir, no ha disuadido a Rusia de un ataque a Ucrania. Por lo tanto, esta disuasión ha sido más bien dar credibilidad a los Estados Unidos que servir como un instrumento de impedir la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y para acabar, realmente no sabemos, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el señor José Luis Cebrián al comienzo, más o menos entendemos cómo empiezan las guerras y no sabemos cómo acaban. En caso de esta guerra, esto también es cierto, pero lo que creo que está claro aquí, que si Rusia gana esta guerra, el orden de seguridad europea va a estar configurado. Si Rusia gana esta guerra, Ucrania se va a alejar del Occidente, no definitivamente, porque en la política nada es definitivo, pero sí, desde luego, e independientemente del resultado y el final de esta guerra, las relaciones entre Occidente y Rusia están rotas y creo que estamos ante una continua tensión prebélica con Rusia. Aquí acabo y estaré encantada de responder a vuestras preguntas. Perdonen por esta imagen, me estoy conectando desde mi teléfono móvil porque se ha cortado luz en mi casa, pero la tecnología sirve para algo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Mira. Yo creo que hemos podido seguirte, aunque ha habido ahí un momento de breve interrupción. Tenemos una pregunta de momento en el chat, la lanzo aquí y el que quiera responder, que me responda. Una pregunta, iba a decir lógica, organizando a Trevi este evento, ¿no? ¿Cómo queda América Latina en este conflicto? El presidente ruso se ha reunido con los principales líderes de la región. ¿Es mejor para Latinoamérica y el área del Caribe no pronunciarse? Mira, adelante. Yo puedo responder en la medida que hasta ahora la América Latina ha sido un escenario de surgimiento de la rivalidad entre las grandes potencias, sobre todo de la rivalidad entre los Estados Unidos y China en el continente latinoamericano, y creo que en este conflicto sigue siendo teniendo en cuenta que América Latina no es un continente homogéneo, también hay varios países, pero sigue siendo un continente que va a ser dividido
por sus vínculos con otras grandes potencias. El presidente de Brasil ya ha expresado su apoyo a Rusia, pero desde luego los aliados históricos de Rusia como Cuba y Nicaragua posiblemente le apoyarán. Venezuela, que no es tan histórico aliado, pero cuyo régimen está sobreviviendo gracias al apoyo de Rusia, lo más probable que sí, pero yo creo que en la votación de las Naciones Unidas por una resolución de la Asamblea General veremos realmente cuál es este resultado, pero no que va a ser una condena tan pronunciada como es en el caso de los países europeos. Quizás puedo añadir, Manu, quizás puedo añadir algo que no me dio tiempo a explicar el otro día. Rusia es un actor estratégico internacional en este momento. Lo es en América Latina, es esencial su apoyo al régimen de Maduro. Maduro no podría sobrevivir sin el apoyo ruso en este momento, que tiene además también el apoyo de Turquía, que es un país de la NATO, que se opone a Rusia en Libia, donde vemos a Rusia y a Turquía enfrentados y a veces no tan enfrentados, en un país esencial para la seguridad en el Mediterráneo y para políticas migratorias cara a Europa, que a través de los mercenarios de la compañía Wagner está activo en Mali, mientras se está retirando el ejército francés, de acuerdo con el actual gobierno de Mali, y hay todavía tropas europeas, entre ellas españolas, que están entrenando al ejército de Mali, que ha sido un agente muy activo Rusia en Siria, apoyando al régimen de Bashar al-Assad, también confrontado y a veces raramente aliado con los turcos. Y luego poner de relieve que cuando acabó la Guerra Fría, la OTAN era apenas una docena de países los que pertenecían a la alianza. Y hoy son 30, que no todos los países que están en la OTAN son democráticos. Incluso cuando la OTAN se fundó, entró un país nada democrático, como era Portugal, a finales de los años 40. Que Turquía es un país que no es democrático en absoluto en este momento y es un agente muy activo en la política internacional y está buscando también su zona de influencia, incluso en Kazajstán. Es decir, que la idea de que hay un orden mundial gobernado por los Estados Unidos y sus aliados europeos tiene que desaparecer porque no es verdad. Europa tiene que hacer una conferencia. Primero hay que parar el conflicto. Hay que llegar a un alto el fuego y que esto no se extienda. Es lo más importante. Segundo, Europa tiene que hacer una conferencia de seguridad europea sin necesidad de agentes externos. Y en eso la Unión Europea ha dado ahora algunos pasos precipitados, pero es muy importante. Y tercero, Europa tiene que saber que Estados Unidos mira ahora al Indo-Pacífico mucho más que al Atlántico Norte, que es lo que es la NATO, entre otras cosas porque la presencia y la potencia de China en la zona del Indo-Pacífico es importantísima. Y no sabemos qué otros agentes van a aparecer en ese sentido. Una nueva confrontación entre Japón y China, la alianza entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos y Canadá. Son cuestiones nuevas que van a afectar a la seguridad de Europa y mucho más todavía la falta de liderazgo tecnológico de Europa cuando la tecnología es una de las claves de la nueva economía y de la nueva guerra. Muy bien, nos quedan 4 minutos y como tanto Juan Luis como Antonio como Mira sois personas relacionadas con los medios de comunicación y con los periódicos, me voy a atrever a pediros un titular, os voy a decir un país a cada uno y que me deis un titular sobre su papel en esta crisis. Os ruego mucha brevedad, un minuto a cada uno. Juan Luis, el papel de China en esta crisis. China puede ayudar enormemente a la solución. Tiene que ser un factor clave en la solución porque China es un agente de primera línea en lo que es el nuevo orden mundial. Muy bien, muchísimas gracias por la disciplina, Juan Luis. Antonio, ¿el papel de España en esta crisis? Bueno, yo creo que el papel de España ha de ser el de estar con Europa. No entiendo que España pueda adoptar una posición
diferente a la que adopte Europa. Y Europa debe pensar en sí misma. Europa corre un serio riesgo de desvanecerse como un actor principal en el escenario geopolítico mundial. Muchísimas gracias, Antonio, también por la disciplina. Mira, ¿el papel de Alemania en esta crisis desde tu punto de vista? Alemania ha despertado en esta crisis, está cambiando mucho su política exterior y sobre todo su política de defensa. También ha renunciado al gasoducto Nord Stream 2, que muchos creían que nunca lo va a hacer. Y en cualquier caso, Alemania está intentando tener el papel político más allá de su papel económico en la Unión Europea. Muy bien, muchísimas gracias. 45 minutos, que es a lo que nos habíamos comprometido. Profesor y académico Juan Luis Cebrián, gracias por estar con nosotros. Mira Milosevic, muchas gracias por estar con nosotros. Antonio Fernández Galiano, muchas gracias. Les esperamos a todos ustedes en próximas ediciones de estas píldoras de claves para el análisis. Atrevia, una empresa de comunicación que intenta ayudar a que nos entendamos, a que nos comuniquemos mejor y a que entendamos mejor este mundo global. Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarnos. Gracias.